Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo video con Dating Gamer y hoy estamos jugando Mafia 3 y habíamos quedado que habíamos ido con el padre al comedor a darle de comer a la gente, ¿se acuerdan? En el barrio, porque el jefe de la banda había dado una comida para, bueno, agradecer o para dar la bienvenida a nuestro protagonista de este juego. Bueno, ahí habíamos quedado. Aparentemente íbamos a ayudar al padre a distribuir esa comida que se había donado. Acá estábamos, en este preciso lugar. Comedor Social Corazones Felices, 21 de febrero de 1968. De soldador. 3 meses de formación inicial y luego puedes entrar al sindicato. ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no. Pensaba esperar unos días. Caerán por sí solos, ¿eh? No quería decírselo aún porque acabo de volver. No les gustará oírlo. Pero al final lo aceptarán. Tienes que hacer lo que es mejor para ti. Empieza a servir a esta gente. Ahora vuelvo. Bueno, me tocó ser cocinero. Caerán por sí solo es la misión de este episodio, por ahora. Y nos va a tocar de hacer de... Bueno, no sé si cocinero, pero por lo menos... Lincoln. Sí, señor. Darle de comer a la gente... Hola. ...del pueblo. A ver. Bueno, la ambientación está buena. En un comedor típico. Caliente. Corazón feliz. ¿O no? Este no me copa mucho, Corazón feliz, pero le podés entrar a la tijera, Más que la tijera ahí no entra. Una podadora para entrarle ahí. Morocho, bueno, también te voy a dar un poco de comida porque... El pelo no te lo vas a cortar, así que bueno. Gracias. Me alegro de verte. Yo también, y de día, porque si te encuentro de noche, madre mía. Es una bendición que estés aquí, Lincoln. Gracias. Lo mismo digo, señora. Este no me cae bien, ¿Has vuelto hace nada y ya te han puesto a trabajar? Ya te dije. Lo hago de buena. Manijero. Lo hago de buena, pero cállate la boca, Significa muchísimo para todos nosotros. Bien. ¡Oh! Y la carita de la señora. No dice nada. Los ojos lo tiene todo tapado por ese pelo. No envejezcas, hijo. Es una auténtica mierda. Veré qué puedo hacer al respecto. Bueno, estuvo bueno por lo menos. Fue la que mejor dijo algo. Hola, Lincoln. Opa. ¿Cómo estás, Rey Jean? Estoy bien. Me alegro de volver a verte por el Hollow. Me alegro de volver a ver esos ojazos. Ya, pues estarán en casa de mi tía. Deberías pasarte. Vamos a pasar, vamos a pasar. No lo haga. Lincoln, tenemos problemas. ¡Corre, Rey Jean! ¡Fuera de aquí! Cuando acabemos contigo, Lincoln... ¡Iremos a por Sammy! ¡Oh, tomá! ¡Comé un poco vos también! ¿Y ahora? Acá nos indica cómo saltar la barra. ¡Ahí está! ¡Tomá! ¡Eso! ¡Oh, qué cabezazo le dimos! Bien, bueno, vamos por atrás no, por atrás no. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, nos van a matar a ese! ¡No, no, no! ¡Dejá a mi amigo el peluca! ¡Tomá! 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 ¡Qué bueno que estuvo eso ahí! Bien, vamos a agarrar esto. Y nos queda otro. ¿Y este? ¡No, mijo, no! ¡Tome, tome! ¡Ahí está! Estos deben de ser los famosos estos que tienen en jaque a nuestro jefe. ¿Y estos huesos? Bueno. Los limpia. François Papato Duvalier a ver qué dice. Fue elegido presidente de Haití en 1957. En el 59 creó una policía secreta, el Tontón Macut, y la gente empezó a huir. La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos. Entre la gente honrada y trabajadora había delincuentes. Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana. Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano, liderados por un tal Vaca. El padre y tú, ¿ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos. Ya puedes sincerarte. Contarme qué está pasando. Sí. Supongo que sí. Hace 6 o 7 meses empezaron a robar a gente del Hollow. Dinero, joyas y cosas así. No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos. Y luego esos Batards Saint-Valère empezaron con la lotería. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con Sal Marcano. Llevo 3 meses sin pagarle. Por Dios santo.
encargo de ellos. Hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de Sal es cosa mía. Nos conocemos desde hace mucho. Pero lo de los haitianos... hay que solucionarlo ya. Bueno, parece que tenemos que ir a matarlo, ¿no? Ellis y tú tenéis que ocuparos. ¿Cómo los encontramos? En los 20... la gente sacaba Sal del bayou. Hasta construyeron unas chabolas. En la depresión las abandonaron. Es el único sitio en el que pueden estar. Necesitaremos armas y munición. Llama aquí. Pero hazlo en otro lado. No quiero que nadie les avise. Oh, barremos el Hollow, buscamos a esos mierdas y los matamos, y así se acabarían nuestras preocupaciones. Lo último que hace falta en este barrio es ver a gente de color matándose. Lo haremos discretamente, lejos de aquí. En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro, los demás desaparecerán solos. Créeme. Muy bien, soldadito. Tú mandas. Ten cuidado. Esos haitianos son duros. No deberíamos subestimarlos. Bueno, bueno, bueno. Al parecer ahora empieza lo mejor. Celui qui se déverse. Hay que matar a los haitianos. Bueno, allá vamos. Opa, 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 en el pantano y en las típicas lanchas de pantano. ¿Seguro que quieres hacer así las cosas? Lo último que se esperarán es un ataque por el agua. Vuelve a la carretera, quédate en el coche. Nos encontraremos allí cuando acabe. Espero que sepas lo que haces. Créeme, Ellis, muy pronto todo esto se habrá acabado. Bueno, el mejor estilo Rambo lo del muchacho, ¿eh? Solo él contra el mundo. Bueno. No acaba nunca. Bien. Vamos a este nuevo objetivo. Hay que nadar hasta el muelle. Yo diría de nadar medio rápido porque por todos lados hay cocos, ¿no? Los cocodrilos. Y este... ¡ay! Me vio, me vio, me vio. No, 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 no. Vení para acá. Tomá. Al agua contigo. Tomá. Al agüita. A los cocos. Bien. A ver si lo limpiamos. Uy, pero avivamos a todo el mundo. A apretar acá la cuta así para agacharse. Bien. Acechar. Bien. Bueno. ¿Qué voy a acechar ahora si me tienen rodeado? Tomá. Ay, que no me maten. Tomá. Tomá. Pero morí de una vez. Y gajé 3 balazos. Bien. Bueno, tenemos la escopeta. Tenemos la escopeta. ¿Dónde está este maldito que me está tirando? Bien. Vamos a ponernos a cubiertos. Está allá, está allá. Bueno, vamos a ver si le podemos pegar. Ay, ahí no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No puedo creer. Pero che, me sigue pegando, le he dado, todavía lo festeja. Tomá, tú también, te arranqué la oreja. Grita ahora, te he dado. Sacá la lengua que también te la arranco. Vamos, 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 asomate. No, por acá no, por acá no, vamos a movernos un poco. Vamos a movernos, vamos a cubierto acá. Mi tanque. Ahí está, bien. Ahora sí, si se asoma, ahora lo vamos a limpiar. ¡Tomá! Ahí le arrancamos la cabeza. Por lo menos le pegamos. Supongo que murió el pibe, ¿no? Supongo que no va a contar el cuento. Bueno, vamos despacio. Vamos a sigilo. Nos queda una bala sola en esta escopeta. Vamos a tener que buscar otra arma en cualquier momento. Bien muerto estás, ¿eh? Sí, le pegamos ahí en la cara, en el pecho. Lo arruinamos. Bueno, vamos despacio. ¿Qué encontramos acá adentro? Vale, por acá. De allá vinimos. Miren el efecto de la lámpara, los mosquitos alrededor, los bichitos ahí volando, ¿eh? Qué bueno. A ver, a ver, a ver. Allá hay uno, ¿no? Allá hay uno. Dentro de la casa no hay nadie. Genial. Así que bueno, vamos por acá. Despacio. Y vamos a entrar sigilo, una escalera. Bueno, vamos a revisar primero abajo, no sea cosa que nos salgan. ¿Qué hay acá? Aparentemente no hay nada. Bien.
lancha y una carabina. Bueno, nos sirve. Cambiamos por una carabina. Si no me equivoco, es una carabina M2. Es un rifle de asalto. Bueno, allá están. Bueno, a ver, por acá no hay más nada. Bueno, vamos. Tenemos que matar a esos dos. Y ahí viene uno. Rápido. Agachate. Ahí está. Bien. Acá nos dice que podemos silbar y supongo que los atraemos. Bueno, vamos a silbar para atraerlos. A ver qué dice. Recortamos, tratamos antes. Ahí viene. Este lo agarramos acá. Ahí lo agarramos. Ah, ahí está, vení. Uy, le quebramos el cuellito. Y aquel se va. Aquel se salvó. Si no le hacemos... Vení. Bueno. Vamos a buscarlo. Vamos a tratar de matar a todos los que podamos. Así en sigilo, sin armar mucho quilombo. Vamos despacio. En el mapa ya hay uno, tenemos uno marcado, uno adelante que está del otro lado. Quiero revisar la casa, alguno que no hayamos visto. A ver, no, por acá nada. Así que está marcado ahí a la derecha de ese lado. Así que bueno, preferentemente voy a ir por atrás. Vamos despacio. Ahí está. Vamos por atrás. Bien. Ah, duerme la palmera este. Ah, duerme la palmera. ¡Upa! Durmió la palmera. Bien, uno menos. Va, unos varios menos ya. Allá hay gente, ¿no? Bien, bueno. Supongo que si vamos hasta el auto no va a pasar nada. De este lado no hay nada. Así que vamos sigilosamente hasta este auto viejo. Muy bien. Y aparentemente de acá no nos escuchan. Vamos, vengan. Bueno. Nos vamos. Nada, ¿no? Son cuatro. Ahí si nos ven, se arma quilombo. Son mucha gente. Bueno, sabemos, vamos a tratar de meternos en esta casa. ¿Qué les parece? Porque por este lado, no creo. A ver si llamamos por este lado. Pero tengo miedo que me vean, porque este auto no tiene vidrio. No, no va a suerte. No nos va a quedar otra que meternos en la casa. Y acercarnos lo más posible para chiflar. A ver, si no hay nadie en la casa, ¿no? Bueno, por acá nada. Pero por acá nos van a ver, seguramente. Vamos a meternos, a escondernos rápido. Ahí está. Bien. Ahora sí. Ahí viene el chico. Bien. Bueno, a ver que no cae ahora, ¿eh? Vamos a esperarlo. Vamos a mirar en el mapa. Y cuando lo tengamos acá, lo vamos a silenciar para que no alerte a sus amigos. Ahí está entrando. ¡Toma, Moreno! Ahí está. Al bolso. Abajo. Vamos a chiflarlo al otro. Vamos a esperar un poquito. Ahí viene. Este otro ya se percató que algo pasó, algo, ¿no? Vamos a ver. Que se venga. Se venga, que le vamos a dar también a este. Ah, sí. Ah, toma. Otro más. Quedan dos. Bien. Estoy mirando que no vaya por otro lado algún otro. Y a este, si le chiflamos. Ahora son medio espásulas, ¿no? Ven a los amigos ahí, las armas tiradas y entran como... Medio espasulines. La inteligencia artificial son medio... Me parece que no es muy buena. Bueno, a ver. A ver, ahí están entrando. Ahí se alertó, pero entró como un paloma. ¡Toma! ¡Toma! Bueno, nos queda este. Este, al parecer, el silbido está muy lejos. Bueno. Nos vamos a tener que acercar. Sigilosamente. Vamos a acercarnos. Por acá atrás, a ver si hay... No. Pensé que por acá atrás capaz que se podía y ya le caíamos por atrás. Bueno. Entonces, nos tenemos que acercar
por Frenchy y tratar de que no nos vea. Vamos a contarnos acá. Ahí está. Y acá llegamos. O sea, tenemos que ir hasta ese sillón. No sé si cuando vayamos al sillón nos va a ver. Vamos a ver. Rápido, 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 rápido. Ahí está. Ahí vino. Genial. Genial. Vení, paloma. Vení, paloma rosa. ¿Qué demonios es esto? Esto es. No ves nada. Sos un topo. Tomá. Tomá. Le sacamos la muela de juicio con ese golpe. No lo matamos igual. A ese no lo matamos. Bueno. Allá tenemos uno que está vigilando la casa. Recuerden que estamos buscando al jefe. Estamos matando al jefe. El jefe tiene que estar allá arriba, ¿no? Que de ahí se ve todo. Ahí se ve todo, todo este campamento. Vamos rápido, rápido. Atrás de la camioneta, está de espalda. Es el momento. Ahí está, ya se dio vuelta. Bien, allá hay dos más. No. El jefe está cabreado. ¿Qué dice? Porque los gilipollas la cagaron al atacar al chico de Sammy. No lo habría sido si hubieran cogido al hijo de puta. Ahí viene uno. Pero de ahí me va a ver. Sí, me está viendo. Escondete, escondete. Bien. Váyase. Vamos. Ahí está. Bueno, cuando se dé vuelta, el vigía, ahí está. Vamos a cruzar rápido. Ahí está. Ahí está, a ver, bien, bien, bien. Ahí traímos, bueno. Trajimos al vigía, genial. A ver si podemos limpiar al vigía. Uy, pero viene el otro, que no nos vea el otro. Que no nos vea el otro. Está mirando para acá también, supongo que nos va a ver. Bueno, vamos a ver qué hacemos acá, Tomá, este murió. Ay, nos vio. Ya nos vio. Bueno, ahora sí. Se picó. Tomá bala. Uno menos. Tomá bala. No, que nos van a matar. Tenemos poquita vida. No, tomá bala. Tomá. Tomá, para vos también hay. Para vos, ¿de dónde nos están tirando de atrás? Ay, de atrás, no te puedo creer. ¿Qué dice? Una inyección. Con la C nos damos una inyección. Bien. De vida, que no tenemos este... ¡Oh, tomá, tomá! ¡Oh, qué matanza hicimos ahí! ¡Bien! Nos queda este, levantate. ¡Tomá! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Oh, vamos a recargar. Espero que no haya más. Ahí está el objetivo adelante, ¿ven? El puntito en el mapa, el puntito redondo, es el objetivo. No nos quedan balas en esto, nos quedan 7. Voy a agarrar una metralleta, una automática. Me parece que me va a gustar más. Qué raro que no hay metralletas Tommy, ¿no? La época, las Tommy, las Thompson, las metralletas que tenían como un cargador era redondo, eran famosas en la época de los gangsters y de los mafiosos, ¿no? Al Capone usaba mucho esas, las Tommy. Bueno, a ver. Capaz que más adelante en el juego hay. Bien, esta es la inyección famosa, bueno. Pero vamos a usarla, vamos a guardarla. Y ahora vamos a entrar acá, a ver, con la Q y ver qué pasa. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡No! ¡Que no! ¡Llega a matar a este y me muero! ¿Lo matamos o no lo matamos? ¡Tomá! ¡Ay, me quedo sin balas ahora! ¡No! ¡Tomá! ¡No te hubieras metido con nosotros! ¡Cállate, batá! Ha sido un gran error atacar el Hollow. ¡El Hollow! ¡Manda un traquille así! ¡Un cobarde! ¡Un traidor! ¡Los negros! ¡No deben obedecer a los blancos! El hombre del que hablas me acogió cuando no tenía dónde ir. ¡Tú no eres mejor que él! ¡Muerte! No eres mejor, pero vos tampoco. Fuiste boleta. ¿Y esto? ¿Qué hay ahí? ¿Una chica? ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¡Rasquete, cosón! ¡Puto cerdo de mierda! ¡Vete al infierno! ¡Tranquila! ¿Tranquila? ¡Que esté tranquila! ¡Me metió ahí! ¡Me encerró! ¡Día
y noche. Me pegó. Me utilizó. ¡Ay, maldito seas, hijo de puta! ¡Tú y toda tu puta familia! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya no puede hacerte daño. Bueno, gente, por acá vamos a ir dejando este episodio de hoy de Mafia 3. Debe ser difícil salir de acá, pero vamos a ver cómo salimos en el episodio que viene. Recuerden darle un me gusta, comentarlo, suscribirse para seguir viendo la serie. Recuerden, los quiero y nos vemos en el próximo capítulo de Mafia 3. Chau, chau, chau. Chau.